1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora se va a escuchar, pero yo quería que escuchara mejor. Ahora se va a escuchar. A ver, ya. Quise hacerlo acá, pero no se pudo. Quise hacerlo acá, pero no se pudo. Pues miren, así me pasó con un video de la penitenciaría, precisamente. Así me pasó con un video de la penitenciaría, precisamente. Lo bueno que grabé con la GoPro algunos, pero uno lo grabé así con los muchachos y yo según... Pues aquí dice que registra, miren. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Registra, pero la chingadera no graba. Entonces no hay que arriesgarnos con esto, mejor a rematarlo, ¿no? Como siempre. Lo remato, así. Yo compro cosas caras y las vendo baratas. Por eso la gente me dice el baratero. A ver, dejen, comparto esto allá en la radio. Aquí me escuchan porque estoy dentro de la camioneta. No hace viento. Buenos días, Luis. Ya está el audio. Sí, ahora está en el teléfono. Quise hacerlo según yo de un... O tal vez sea el aparatillo. Vamos a calarle este. Es que se escucha bien chido con estos cuando los hago funcionar. Vamos a darle otra oportunidad. Tal vez está descargado. ¿No? Bueno, no, mejor no me arriesgo porque a lo mejor estoy hable y hable. Ahorita vamos a compartir esto. Ayúdenme a compartir esto. Primera vez que hacemos un en vivo de este canalito. Este es un canal de Radio Mojarra Shorts donde transmito, subo mis historias cortitas diario, todos los días. Ahorita van a ver un video donde el Jackson se andaba rifando un tiro contra un gato. Aquí está el terrible Jackson. Vamos a compartir esto en la radio. La radio impresionante. Ya les dije que haría un video, ¿verdad? Les dije, voy a hacer un video y transmitirlo por radio. Pueden dejarme aquí 55-67-28-0222. El número telefónico de Radio Mojarra. Oye, cachetón. Aquí está el Cachetes, que se iba a pelear con un gatito ahorita. El Cachetes me protege. ¿Eh? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Tranquilo, Jackson. Tranquilo, mi Jackson. Ven. No te comprometas. No te comprometas, Jackson. Tranquilo, tranquilo. Stop. Stop, Jackson. Ven. Por si volvieras. Don't show this again. Hay una grabación. Vamos a tumbar esa grabación. Vamos a tumbar esa grabación y nos vamos directamente a nuestra transmisión en vivo. Me van a escuchar en vivo allí en México. A mí y a las Orejas de Oro. Me van a ver los que quieran verme, pero los que no me quieran ver, dirán, ¿qué te vemos ni que estuvieras tan chulo? Bueno, no tanto que me vean, sino que escuchen mi voz. Oh, 14 de febrero, muchachos. Saludos para todas aquellas que creen en el amor, las pobres muchachas. Ellas creen en el amor. Déjenlas. Pues ustedes creen en... All right. Ahí está. Miren. Ahora, ¿cómo es la magia del internet? Todo lo que yo diga en este video va a salir en la radio. Estoy transmitiendo en vivo, miren. All right. Ahí está. Miren, ahora, ¿cómo es la magia del internet? Todo lo que yo diga en este video va a salir en la radio. Estoy transmitiendo en vivo hoy 14 de febrero. Si hay gente conectada, puede marcarme. Al 55-67-28-0222, transmitiendo en vivo desde acá, desde Baja California Sur.
Esto es a lo que yo me dedico, muchachos. Eso de los viajes es un hobby que yo hago. Esto de andar viajando y andar echando cotorreo es un hobby. Yo me dedico a la radio desde hace más o menos unos... Pues desde el 97, 98. Hace más o menos unos 25 años empecé con esto de la radio. Por eso este canal se llama Radio Mojarra. Miren, ¿hay gente escuchando? Estoy transmitiendo en vivo, miren. Le quiero mandar un saludo para mis radioescuchas que me están escuchando ahorita en vivo. Allá en Estados Unidos, en México. Que a ellos les debo todo. Yo siempre les digo, miren, a Radio Mojarra yo le debo todo. Todo lo que tengo. Lo poquito que tengo se lo debo a la radio. De Radio Mojarra nació todo. De Radio Mojarra nacieron los viajes. De Radio Mojarra... De ahí se compraron las propiedades, los carros. Todo lo que yo he hecho se lo debo a la radio. Yo empecé así. Después llegó Miriam, que tiene conmigo trabajando más de 10 años. Después llegó Explex. Después llegó gente ayudándose a vender. Llegó Nayeli, Wendy Uribe, Natasha. Mucha gente que me ha ayudado, ¿no? Ha sido parte del proyecto. Pero fue Radio Mojarra la que nos dio todo. O sea que este es el nombre, Radio Mojarra. Por cierto, ya van a llegar nuevas sudaderas. Nuevas sudaderas que están haciendo. Hoy tienen que salir, Miriam. Tienen que salir. Y tienen que llegar para el sábado. Porque el evento es el domingo. A ver, compartan cómo les va. Quiero hacerme otro cafecito, pero en lo que voy y me hago otro café, voy a perder el valioso tiempo. Dirán, ¿dónde estás? Estoy en la sierra. Mire, no se escucha tan mal por el teléfono, pero según yo con los pinches microfonitos estos se escucharía mejor. Siento que está descargada esta madre. No, pues miren, está full charge. ¿Qué pasaría? No me quiero arriesgar a grabar historias. Es que debería de funcionar. Tal vez no entro correctamente. No lo sé. Una pregunta, prepárate un café grande, Luis. Así debe de ser, muchachos, todo grande. Le quiero mandar un saludo para Gris, la muchacha que me acompañó en estos días. Ayer le dediqué una canción, es que si lo hago por YouTube tal vez me bajan el video. Pero la canción dice más o menos así. Por si volvieras, por si volvieras. Pasó las noches en vela para besarte al llegar. Y en el salón siempre hay un fuego encendido por si volvieras con frío y quieras sentir calor. Y en nuestra combi la tengo ya preparada por si volvieras cansada y quieras sentir calor, ay dolor, por si volvieras. Caminos hago en las piedras. Ahí está, Let's Rock, man. Bueno, saludos muchachos, aquí estamos, 14 de febrero 2024, transmitiendo en vivo desde Baja California Sur. Ayer les dije que iba a ser un programa el día de hoy. Estoy esperando echarme el café, despertar chingón, porque ahorita voy a ir a hacer una grabación de una pequeña cascada que hay aquí y unas pozas muy bonitas. Allá anda mi hermana, dice, no cantes, ¿quieren que me eche otra? Miren, estoy en este lugar. Les voy a enseñar aquí en el video dónde estoy y los que me están escuchando en la radio les describo. Fíjense cómo es la gente de leal, de noble, de fiel a la radio. Aunque yo no estoy en la radio, la gente escucha las grabaciones. Le retransmitimos algunas grabaciones, algunos viejos programas de Mexicanos en el Mundo, décima temporada. Estoy en este lugar, miren. Sol de Mayo. Sol de Mayo. A ver, Sol de Mayo,
Santiago. Ya les dije que aquí los albañiles ganan 10,000 varos a la semana. Dirán, no manches, ¿y eso? Lo que pasa es que es oferta y demanda. Como en Estados Unidos, como hay tanta demanda, perdón que no me... Miren, es aquí. Ay, güey, está bien chingona. Bueno, ahorita vamos a ver. Esta cascada se llama Sol de Mayo. Hasta acá vine a grabar. Ayer no grabé porque había mucho turista. Y no me gusta a mí grabar cuando hay muchos turistas porque pues, contaminan la toma. A ver si alcanzan a ver. Bueno, saludos. A poner algunos mensajes de la banda para que vean que este programa es en vivo. Digan su nombre y yo lo leo en vivo. Mojarrón, se me hace que te perdimos. Ya te vas a echar la soga al cuello. Y me da gusto porque prefiero verte casado y no capado. Y con cosquillas en el nudo de globo. Dice Gilberto Lechuga. Mándale un saludo a mi suegra. Se llama Rocío Cruz Salinas. Ella lo ve todos los días. Justo nos está viendo ahorita. Hoy 14 de febrero. Ana Benoit. ¿Cómo no? Saludos para la señora Rocío Cruz Salinas. Del amor y la amistad. Ya cuando uno se hace... Tal vez uno ya no cree tanto en el amor. Lo que uno cree es en la amistad. En la amistad, en otras cosas. ¿Cómo cambiamos? Yo nunca pensé, les soy franco, les juro, yo jamás pensé que me haría viejo. O sea, que me llegaría a la edad tan rápido. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué estaba yo haciendo? ¿Qué estaba yo haciendo cuando me cayeron 50 años? O sea, ¿qué hice en 50 años? Exactly, nothing. No hace uno ni madres más que hacerse viejo. Sí, he hecho algunos viajes, he ganado un poco de dinero, he conocido gente, he tenido algunos logros, pero así cosas chingonas, no siento que las haya hecho. No siento que haya hecho cosas grandes, trascendentales. Tampoco tiene uno que descubrir continentes o tiene uno que llegar a la luna, ¿no? Para que valga la pena la vida. Pero ¿cuántos de ustedes que me están viendo en este momento, que me están escuchando, han hecho algo realmente interesante en su vida a su edad? Exactly. Nadie. Muy pocos son los que han alcanzado sus sueños, porque ya lo dice el viejo y conocido refrán. Los sueños, la mayoría de los sueños no se alcanzan. Los sueños se roncan. Los seres humanos solamente venimos a puro trabajar, cabrón. Puro trabajar. Desde que despierta uno, a trabajar de lo que hagas. Así seas un locutor de radio como yo, miren, estoy trabajando. Así trabajes en la basura. Así trabajes de licenciado. Así trabajes de presidente. Así trabajes de artista, de deportista, porque al final son trabajos. Tienes que tener horarios, disciplina, patrones, recibes instrucciones, órdenes, tienes que ir a entrenar a huevo. Entonces la vida es de puro trabajo. Cuando la vida debería de ser para ser feliz, para echar desmadre, para cotorrear. ¿Sabes qué? Voy a poner canciones. No me importa que me desmoneticen este video o que lo tumben, porque lo voy a bajar después. Lo voy a bajar. Le voy a poner aquí audios. Vamos a ver qué dice la banda. Saludos. Dejen un mensaje y lo pongo en vivo. Para que vean que estoy en vivo, dejen un mensaje en el 55-67-28-02-22 y pongo yo su mensaje en Radio Mojarra. Saludos, mi Luis, dice Félix García. Saludos, mi Félix. What's up? Aquí anda la Paola Sánchez, que nunca vino para la baja, que nos iba a mandar $2,000 para comprar langostas. Pero pues ya ven, en palabras de mujer,
solamente un tonto ha de creer. Saludos para Emily Sainz. Saludos para... Vamos a ver quién anda aquí en mi inbox. Vamos a ver quién se reporta aquí en el inbox. Let's see. A ver. Aquí anda el Adolfo. Dale, ya estamos al 100. Sí, se oye. Se oye, ya es ganancia. Se entiende. Dale, al 100. Dice Adolfo Lira, a quien le mando un saludo. Luz Rubio, buenos días, Mojarra. What's up? Saludos, buenos días. Gusto en escucharte. Luz Rubio, Mojarra, escucha. Buenos días, Jorge Cortés, mi chamaco, el Empanadas de Monterrey Bakery, que le mando un saludo. Fíjense que acá, ayer yo estaba pensando en el Elon Musk. Rífate un promo, dice mi chamaco, el JC. Oigan, muchachos, tenemos una reunión este fin de semana en San José del Cabo, si es que quieren caerle. Dirán, sí, ahorita danos la dirección. Pues no sé dónde va a ser un lugar donde venden micheladas. Como dice Larry Bello, una michelada. María García, saludos, feliz día de la amistad, porque el amor no existe, dice mi prima. Oye, prima, ahí Gris me dejó 4,000 pesos. No sé si, a ver, aquí dejó un mensaje. No sé si es tuyo, de Nayeli. Dejen ver qué dice la cachetona por aquí. Aquí dejo un mensaje, Gris. Y yo a ustedes, fíjate que andaba pasando migración, agarrando mi equipaje, aquí ando en el aeropuerto de Atlanta para mi conexión. Un poquito a la carrera porque mi vuelo llegó un poquito tarde de la hora que iba a llegar, así que no había dónde aterrizar y pues estuvimos sobrevolando por 45 minutos, pero todo bien. Creo que llevo tiempo bien. Ya, un poquito más y llego a mi casa. Qué rica ensalada, aprovechiste. Bueno, por aquí había dejado un mensaje, Gris, creo que fue en el WhatsApp, pero está en ese teléfono, el WhatsApp, de un recurso que dejaron para entregar. Yo me encargo. Miren, hay muchas cosas por acá, tantas cosas que les puedo hablar. Les puedo hablar de oportunidades. La verdad que acá, de este lado, yo conozco Quintana Roo, conozco un poquito Cancún, la Riviera Maya, conozco muchos lugares que he estado en México. Pero después de andar por tantos lugares y ver el crecimiento, aquí hay un crecimiento, pero una detonación, pero cañona para la gente que quiere hacer dinero. O sea, y dirán, ¿por qué no haces tú? Porque pues no es mi intención hacer dinero. O sea, mis ambiciones económicas hace tiempo que fueron alcanzadas. O sea, yo ya no quiero, de hecho estoy hasta vendiendo cosas, porque yo ya no quiero comprar, yo ya no quiero invertir, yo ya no quiero trabajar, porque toda inversión, toda compra, todo negocio me va a tomar mi tiempo. Entonces ya mi tiempo ya no puede ser canjeado por dinero. No pienso yo hacer cosas o cambiar mi tiempo, el poco tiempo que me queda, no pienso estar dedicándolo para hacer dinero. O sea, de dinero yo ya estoy acabalado. Porque no necesito dinero y no porque sea rico, que digan, ay, ¿a poco tienes mucha lana? No, muchachos, yo no necesito dinero para vivir. O sea, como todo mundo, ocupo dinero para gasolina, para cosas, pero yo tengo una vida muy sencilla. No tengo familia, no tengo hijos, no tengo gastos, no pago renta, no pago carros. O sea, yo tengo muy pocos gastos. Gasto muy poco. Pues ir aquí, ayer gasté en una comida 150 pesos, me eché un 6 de cervezas. ¿Qué me gasté? 300 pesos. Y estando aquí, bueno, otros 300, 600 varos. Pero ahorita porque estoy en este camping. Pero en otros lugares yo hago mi comida, no pago camping como allá en el Tecolote, entonces no gasto dinero.
Gasto poquito ahí en la chela, cosillas, pero no gasto realmente lana. Entonces, mis ambiciones no son económicas. Tengo otros sueños y otras ambiciones. Mis ambiciones son más como trascender. Tampoco es que quiero inventar algo, que digan, ay, este güey inventó esto y se le recuerda por qué inventó. Déjense de eso. Mis intenciones es irme en paz. O sea, el día que Dios me mande llamar, que diga, ¿estás bien? Estoy perfectamente bien, Señor. ¿Hiciste lo que querías? Sí, sí lo hice. Me la llevé chingón de los 50 años en adelante a lo que me dediqué a hacer. Lo que me dediqué a hacer es lo que siempre quise, hacerme pendejo. Va a decir Dios, wow, exactly. O sea, realmente me la llevé tranquila, me hice güey, me la llevaba relax, me levantaba tarde, hacía lo que quería, viajaba, conocía, ya no tenía estrés. Porque el estrés es el enemigo número uno de la actualidad. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer. Pero dirán, pero no todos pensamos como tú, Luis. Hay gente que somos muy hambriados y queremos más dinero. De hecho, queremos ser los más ricos del panteón. Y fíjense cómo es la gente. Ya están viejos, ya tienen dinero y todavía andan de hambriados queriendo hacer más dinero. Y luego, para acabarla de rechingar, el dinero que tienen no se lo quieren gastar. O sea, no es que digan, no, pues es que yo gasto mucho, ayudo mucho, invierto mucho, consumo mucho. Por eso es que quiero más dinero, porque pues yo soy un gastalón, soy un inversionista, soy un altruista. Cálmate, cálmate, Jackson. Soy una persona que necesito mucho dinero. Y le tienen una pinche lástima al dinero. Le tienen más lástima al dinero que a la muerte de un familiar. Lloran con más tristeza y más amargura al dinero, a un carro, a un millón o a 100 mil dólares, que a la muerte de un familiar. Así es la gente. O sea, la gente ya tiene dinero, pero quiere más dinero. Y luego el dinero que tiene no se lo quieren gastar. O sea, no se lo quieren gastar. Una pinche lástima. Andan con los pinches tenis todos rotos, andan todo mal. Espérense aquí que el Jackson me metió algunas cosas, digo con todo respeto. Entonces, miren, yo personalmente, mis ambiciones, la gente que me conoce lo sabe, no son económicas. Como digo, así tener para vivir, eso nos queda claro a todos. Pero yo quisiera como dejar como un legado. Donde digan, miren, tal persona dejó, ¿cómo se hace esto? Y mucha gente lo sigue y gracias a eso benefició a estas personas, a esta comunidad, a este país podría ser, ¿no? O a este estado, si se puede alcanzar un estado, a esa manera de hacer las cosas, a esa manera de hacer las cosas como esta persona las hacía, encontró un método cómo hacer las cosas. Y eso benefició a mucha gente, le dio mejor calidad de vida a la gente, ayudó a este pueblo, ayudó a este estado, o al final ayudó hasta México o el planeta. Murió pobre porque al final se puso a compartir lo que tenía. Eso es lo que yo quisiera, morir vacío. Intentar algunas cosas, pero no por hacer lana, porque digo, esa lana después, ¿qué le va a hacer uno? Al final la tienes que dejar. Fíjense que les voy a contar la historia brevemente de Jaime. Jaime es el chavo que me regaló el generador. Ya lo googleamos y todo lo que él me regaló de el adaptador y los paneles, las conexiones, cuesta o costó cuando era nuevo $1,700. ¿Quién te regala $1,700? Exacto, nadie. Aquí en México nadie te regala, ¿no? En México no te regalan ni un dulce. No te regalan ni un refresco. Entonces este chavo, y le dije, ¿por qué haces eso? Y dice, te voy a contar una historia. Yo hace como 3 años fui diagnosticado con cáncer, ya casi terminal. Me dieron 120 días. El doctor me dijo, ve y arregla tus cosas, ya estás muy mal.
y pues ponte en paz, despídete. Ya no hay tratamiento. Tú tienes leucemia. Tenía cáncer, no sé si en la sangre, o sea, ya, sí, algo así. Y entonces este chavo, fíjense, este chavo trabajaba, este chavo tenía tres, dice que él tenía tres pasaportes. Le dije, ay, chinga, le digo, ¿cómo? Si yo tengo, bueno, tenía un pasaporte negro, uno café y uno azul. Si con el negro entrabas a cualquier país. O sea, donde tuviera relaciones Estados Unidos. O sea, con ese no te revisaban y yo andaba armado. O sea, yo podía entrar a Canadá, a México, a Italia, a Francia, a Egipto. Donde Estados Unidos tuviera embajada y tuviera relaciones, él entraba con pasaporte negro. Él andaba trabajando para el terrorismo. O sea, él lo mandaban. Y él andaba así undercover, así normal, o sea, normal. Llegaba, turisteaba y andaba armado. Y trataba de obtener información como turista. Entonces, trabajó también. Y luego tenía un pasaporte café. Que con ese también tenía, buenos días, tenía privilegios. Y tenía el azul, el de ciudadano estadounidense normal. Como un turista que pasaba migración y aduana. Entonces él mandaba los pasaportes, si él, por decir, tenía que irse a otro país, él utilizaba esos pasaportes, el negro, el café, el azul casi nunca lo usaba. O cuando venía para México, pues usaba el azul como turista, o sea, como turista. Pero cuando iba a chambear, como llevaba su arma, trabajó de State Patrol de los policías estatales de Illinois. Trabajó para el Homeland Security. Le dije, pues entonces tú eres un chingón, ¿no? Dice, fui un chingón. Dice, ahorita ando aquí con mis chanclas. Acabo de comprar un terreno aquí en Los Barriles porque me saqué la lotería. Le dije, ¿cuánto? Dice, no. No fue de dinero. Dinero, yo gané mucho dinero. Muchísimo dinero. Mucho dinero. Y cuando me detectaron leucemia, o me dijeron que tenía 120 días, lo primero que dijo, chinga, ¿por qué no me gasté mi dinero? Dice, lo primero que se vino a la mente, ¿por qué no me gasté mi dinero? Ahora ya no voy a tener tiempo. En 120 días no me voy a poder gastar mi dinero, a menos que lo regale o lo queme. Dice Benito, Luis, te ves bajoneado sin gris. Más bien estoy desvelado porque ayer me eché una película. Estaba viendo una película muy chingona del Ben Affleck. Ahorita les digo cuál vi. Es que ahora con mi tecnología solar, bueno, con mi tecnología, estoy en Starlink, veo películas 24/7, por este regalo que me dio Jaime, el que estoy diciendo. Pero entonces dice que su carnal... Bueno, dice que las aseguranzas, él tiene tres seguros, del ejército, del estado y otro aparte, no sé de qué. Tiene tres aseguranzas y dice que los biles, si yo cuando veía los biles, cuando estaba en el tratamiento del cáncer, le hicieron trasplante de médula ósea, le sacaron la médula ósea a su hermano y se la transfusionaron a él, no sé cómo se dirá, y se empezó a recuperar. Entonces, él dice que le enseñaban los biles, su esposa, y había biles de $500,000. O sea, $500,000. Y había biles de $800,000. O sea, le digo, no manches, ¿y por qué? Dice, pues por eso es lo que cuesta el tratamiento para el cáncer, ese. O sea, el cáncer que él tenía no es de quimioterapia. Ese es un cáncer muy agresivo, muy costosísimo. Y eso de médula ósea y todo eso es, como dicen los gabachos, this is a big deal. Entonces, cuando se empezó a recuperar y volvió a caminar, ¿qué dijo? Me voy a gastar mi dinero. Me voy a gastar mi dinero. Y efectivamente... Entonces, por eso yo siento que me regaló ese aparato. Aquí lo tengo.
Aquí lo tengo. Ese aparato cuesta una lana, ¿no? Ahí con sus paneles solares y todo su cablerío. Entonces yo siento que por eso el chavo lo hizo. Porque dijo, a ver, ¿yo qué quiero tanto aparato? Traía tres en su van. Y luego me mostró unos Arby's. Él, no sé si tenía o tiene unos Arby's bien grandotes. Como esos de country, de los de Country Star. Las estrellas de country. Pero grandísimos, Arby's. O sea, esta persona le fue muy bien en la vida. Trabajó mucho, ganaba mucho dinero. Tenía puestos pues, muy importantes del gobierno, del ejército. O sea, salarios grandes de gente profesional. Pero entonces, yo siento que él tiene 56 años, entonces decidió gastar su dinero. Entonces vino aquí a Los Barriles, se me gustó este pueblo, se voy a comprar un terreno. Le digo, ¿pero vas a vivir aquí? Dice, no sé, haré una pequeña casita, ahí se lo dejo a mis hijos, a mis nietos, simplemente lo hago para darme el gusto, para darme el gusto. Le dije, ah, bueno, pues gente que quiere como hacer lo que nunca hizo. ¿Y saben qué me dijo? Aunque él me lo dijo. Dice, fue hasta bueno que me dio cáncer. Le dije, ¿cómo vas a decir? Oye, tú estás loco. ¿Cómo es que le das gracias a Dios que te mandó el cáncer? Cualquier persona estaría muy enojada. Dice, no, dice, porque si no me mandan el cáncer, si no me llega el cáncer, yo no me detengo. O sea, estaría ahorita trabajando ahí en la Homeland Security, en el Army. O sea, nunca me hubiera detenido. Entonces el cáncer me obliga a detenerme y ahora lo que tengo 3 años viajando, no hago nada, estoy en mi casa, camino un poco, estoy más con mi esposa, antes yo no la veía, con mi perro Héctor, tiene un perrito que se llama Héctor. Dice, estuvo hasta bien que me diera cáncer, porque si no, no me detengo. Dije, bueno, pues qué pensamiento, ¿no? Cada quien. Así es la vida, muchachos. Así es la vida. Esta persona, esta pequeña historia que les conté es de Jaime. Y por eso él pues, me regaló $1,700 en ese aparato. Y además me dijo, ¿y sabes por qué te lo doy? Dice, porque me gusta lo que haces, tus videos, tus viajes con tu perro. Dice, yo sé que no necesitas. Porque yo iba a pedir uno que tengo en México, uno más chiquito, ¿no? De ese tamaño. Tengo dos allá. Miriam me iba a mandar uno de esos con sus plaquetas solares igual y todo. Más chiquito para cargar el otro. Dije, con eso, entre los dos, con sol, ahorro mi energía y puedo funcionar. No al nivel ahorita que estoy conectado 24/7. Pero le dije, miren, ya no me lo mandes, ya me regalaron uno. Y mucha gente dice, te rayaste, mojarra. No manches, te rayaste con ese regalazo. Y se lo agradezco mucho. Yo le dije, pues te agradezco mucho porque esto sí le va a dar otro sentido. Ya subí casi todos los videos atrasados. Lo que voy grabando ya lo voy subiendo. Entonces este muchacho, lo que yo siento que quiere hacer es gastarse su dinero. Gastarse su dinero, no sé, sus razones, sus intenciones, sus cantidades que quiera hacer, pero él quiere... Por lo que puedo ver es como disfrutar por todo lo que trabajó. Y así es la vida, muchachos. La gente es, los seres humanos, entre más dinero tenemos, más queremos. Y lo más triste es que no nos lo queremos gastar. O sea, la gente le da una pinche lástima comprar algo, le da una lástima invertir, le da una lástima perder, le da una lástima arriesgar. O sea, quieren todo el pinche dinero para después dejarlo de herencia. Por eso yo, mis ambiciones económicas, hace tiempo que las alcancé, porque tengo muy pocas. Tengo dónde vivir, tengo carros, estoy medianamente saludable, no estoy al 100, pero hasta el día de hoy estoy más o menos saludable, no tengo deudas, I'm fine. Así que lo que resta de mi vida me la voy a llevar haciéndome pendejo. Así me la voy a llevar. Saludos desde España.
Barcelona. Bendiciones, Luis. Jackson Gris. Bendiciones, Luis. Jackson Gris le mande un mensajero a Julio. No haré puesta. No le entendí. ¿Dónde está Gris? ¿No te gustaba para esposa? Dice Isra. Luis, mi esposo quiere conocerlo. Estamos en San José del Cabo. Este próximo domingo voy a hacer la venta de ropa, de sudaderas. Se me acabaron las X, las L y XL y XXL. Se acabaron porque hay mucho gordito aquí. Volaron. Nomás nos quedan small y medium y unas poquitas L. Entonces la gente dice, oye, unas playeras. Le digo, sí, cómo no. Ah, no, pero pues no hay de mi talla. Entonces traigo dos mochilas de small y medium. Las otras se acabaron. La mitad de la ropa, pues ya se acabó. Más de la mitad. Entonces, miren, ahora no tengo quien me ayude. Este fin de semana, si viniera alguien de mi confianza, que hay gente que me puede ayudar. Es que Gris me ayudó, por decir, cuando estábamos allá en el colegio militar. Cuando estábamos en el colegio militar, pues ella es de toda mi confianza. Miriam también, o sea, yo con Miriam, por decir, tengo plena confianza y creo que así ha de ser, porque no tengo elementos para decir otra cosa, que ella cuando vende la ropa me entrega todo el dinero y yo confío porque uno al final tiene que confiar. Porque yo me pongo a decir, a ver, ¿cuántas playeras recibiste? ¿Cuántas vendiste? Entonces tú me debes tanto. Pues yo no tengo tiempo para eso. Yo no tengo tiempo para andar contando ropa, ni andar haciendo cuentas, ni andar inventariando con Express. Yo confío en la gente. Me dicen, entregué tanto, pues tanto. ¿Cuánto es? No, pues es tanta lana, páguenle o te pago. Porque se pongo a hacer cuentas de que, ay, ¿cuánto fue de esto? ¿Cómo salen? Oh, están muy caras. Yo nomás le digo, ¿cuánto fue? No, que fueron, ayer fue, ¿cuánto fue eso? No, que 30,000+ varos. Le dije, págale a Xflex. O sea, a mí ya no me gusta andar haciendo cuentas. Yo confío en la gente, confío en Xflex, confío en Ayeli, confío en Miriam. Y ahora Gris que me ayudó, o sea, ahora no tengo ayuda. Hasta me están dando ganas de pagarle un vuelo a Gris. Fíjense, nomás para que venga a San José del Cabo a ayudarme el domingo y que se regrese el lunes. Es que le dije, mira Gris, te vas a ir y apenas viene lo mero bueno. No, no has visto nada. O sea, estuvimos en el Tecolote, está bonito. ¿Saben qué? Se va a acabar la batería de este aparato. Ya se va a acabar, está tan bueno el chisme, pero me tengo que ir. O solamente que me venga acá a cargar, espera. Ya me voy. Se va a descargar esta chingadera, Jackson. A menos que carguemos. Ay, ay, ay. No tiene por qué descargarse. No tiene por qué descargarse. Y lo cargamos, mi Jackson. Por si volvieras, pasó las noches en vela para besarte al llegar. A ver si me está escuchando Gris y voy a refrendar mi oferta. Si me dice Gris y su respuesta es sí, I'm in este momento le pago un vuelo para que venga a ayudarme. Para que venga a ayudarme a vender las chácharas. Se está cargando. A ver, déjenme, nomás cierro aquí. Ya no se va a pagar esta madre. Bueno, esperemos que no se apague. Tan bueno que esté el chisme. ¿A qué les decía? ¡Ah, sí! Que se me acabó la ropa XL. Pero, ya me van a mandar, creo que 70 camisas XL. Gorras chingonas de las que yo traigo. Miren cómo estoy todo madreado. Lo que pasa que tengo 2 días que no me baño, o 3 creo. Ya hasta perdí la cuenta de cuántos días no me he bañado. Pero who cares, como dicen. ¿A quién le importa? Aquí duermo solo. Estoy aquí. Le decía a Gris, mira Gris, lo bueno apenas viene. ¿A poco todavía hay más?
Dije, no, no, muchacha. You don't know anything. Ahorita viene lo que es Cabo Pulmo, el acuario del mundo. Viene para allá arriba Santa Rosalía, Mulegé, Santispac, Cataviña, que es un valle de puras piedras gigantes, donde están los cactus gigantes, tierra de gigantes. Después viene San Pedro Mártir, el bosque con nieve, las estrellas. Dice, ay, sí, pero pues es que... Dice, ¿cuándo subirás hasta allá arriba? Dije, como en unos 2 meses, no sé. O sea, lo que la gente no tiene es tiempo. O sea, la gente, fíjense, lo más preciado en la vida no es el dinero. Porque Gris, pues imagino que tiene lana, ¿no? O sea, la gente tiene dinero, pero no tiene tiempo. No tiene tiempo. O sea, hay gente que tiene, pues decir, Paola, tiene por ahí un poco de dinero. Yo, bueno, Sal, yo te ayudo, me lanzo desde Tijuana a vender tu ropa. Échale, papá. Necesito una cajera que me ayude a vender mis chácharas, poner el puestecito, poner toda mi ropa, mis... Es que yo nunca he vendido, no me dedico yo a vender ropa, por eso yo no vendo ropa porque me distrae. Yo tengo que estar platicando con la gente, tomando alguna foto. Es más, ya me dieron ganas de echarme otro cafecito. Mientras estoy en el desmadre con ustedes, ya me iba a ir a grabar este cañoncito. ¿Qué quieren? Que me vaya a grabar. Fíjense cómo pasan los pájaros. ¿Ya vieron? Si no lo ven, en este video dirán, no mames, acaba de pasar una parvada o una cantidad de pájaros. Yo creo que nos echamos otro café, Jackson. Aquí nadie me corre y allá nadie me espera. Iba a ir a grabar la cascada, pero la grabo mañana. ¿Cuál es el pedo? Por si volvieras, pasó las noches en vela. Ese es mi cachete, es de marrana flaca. Cálmate, cachetón. Ese es mi cachete. Vamos a echarnos otro café, Jackson. Como sea, ¿cuál es la pinche prisa? Como decían los inquietos, ¿cuál es el problema? Y como se me acabó el agua y no compré, vamos a usar el hielo. A huevo. Va a decir, ay, ¿a poco? Hijo de la chica, está lleno de... ¿Cómo le haremos, Jackson? Solamente puro hielo que se derrita. Hielo. Y en el salón, ¿qué le estaba diciendo? Ah, sí. Miren, vamos a hacer otro cafecito, pero como se nos acabó el agua y tengo mucha hueva en ir a traer agua ahorita, aquí vamos a hacerle como los sobrevivientes de los Andes, a derretir el hielo. Vamos a ver qué dice la banda. Saludos para Amada Capula. Oigan, muchachos, este canalito que están viendo mi transmisión es mi canal, segundo canal que lo hice para subir aquí primero los videos, porque yo durante mucho tiempo subía primero mis videos a Facebook, después hacía una historia y la subía después a YouTube porque era más lento. Después me di cuenta que los de TikTok, los piratas, bajaban todos mis videos de Facebook y los subían a YouTube para monetizar. Nunca me di cuenta, hasta años después. Entonces ahora, desde Chiapas para acá, subo primero los videos aquí. Ya no los pueden resubir, o si los suben, les mando un strike y los bajan, los tienen que bajar. Entonces ya cuando se van a Facebook, pues ya los subí a YouTube.
ya la gente vio la historia, ¿sabes? Esa historia ya la vimos porque es un video de Radio Mojarra que ya subió a YouTube. Entonces este canalito les invito a que se suscriban también, si les interesa, suscríbanse. Mira qué chulada, ya está, esta madre ya está cargando y eso que todavía no sale el sol. Miren, apenas viene saliendo un poquito el sol, pero ya está cargando. O sea, ya está recibiendo. Y eso que no hay todavía mucha radiación. Digo, ya amaneció. No, qué chulada esta madre. Me dijo alguien, oye, Mojarra, cuando termines tu viaje, véndemelo a buen precio. ¿Se lo puedo regresar a Jaime? Si sabes que aquí está. Va a decir, no, yo para qué lo quiero. Vamos a hacer esto. Al finalizar el viaje, yo casi siempre cuando termino el viaje, una vez a una señora allá en Veracruz, le regalé un panel solar y los aparatos y una batería. Porque yo, ¿para qué quiero eso? Bueno, sí lo puede uno tener, pero digo, yo también tengo mucha tecnología solar. Yo tengo muchas cosas que quiero seguir regalando. En México yo tengo tecnología solar viejita. Unas baterías que pesan tres. Una batería pesa lo de toda esta chingadera. Una sola batería de esas que tengo en México pesa lo que pesa este aparato, 30 kilos. Está pesada como porque es puro plomo. Entonces, cuatro de esas, los paneles, los aparatos, es mucho peso para un carro. O sea, es como si trajeras tres personas siempre. O sea, una persona pesa 60 kilos. Dos personas siempre gorditas. Entonces digo, no, es mucho peso, mejor esta madre. Mire, yo tengo muchas cosas que también quiero regalar. Oh, por cierto, hay una rifa, me gustaría que ayudaran una muchacha de un refugio. La chava que le ayudamos, dejen, busco su página. A ver, mándamela, Miriam. Ay, ay, ay. Miriam, ay, mire, ya está saliendo el sol. Ahora sí. Oh. Bendito sea Dios, transmitir en vivo desde acá, desde Baja California Sur. Ahora sí ando como quería andar. Ya no fui a grabar a la cascada por estar echando desmadre con mis radioescuchas. ¿Quieren que me vaya a la cascada? Dirán, mejor vete a la chingada. Mándame un saludo, por favor. Soy Haley de Coatzacoalcos. Anímese a vender su ropa por Amazon y Mercado Libre. Sería más fácil y cualquier persona podría comprarla desde cualquier lugar. Sí, miren, es otra de las cosas que pensamos hacer, porque la ropa de Radio Mojarra se ha hecho tan famosa que ya hay hasta en La Pulga y nos la están pirateando. Hasta mi ropa la piratean. O sea, la gente piratea esta marca y la vende como si fuera de Radio Mojarra. Y la gente la compra. Dice, está, eso es piratita, pero está buena. Vamos a hacernos otro cafecito. El segundo del día. Alguien por ahí dijo, hazte un café grande. Ah, pues aquí tengo agua, pero ella tomó el Jackson. ¿Pero qué tiene que haya tomado el Jackson? Who cares? Como sea, se va a hervir el agua. Como sea, se va a hervir el agua, muchachos. Si ustedes supieran lo que uno se traga, aquí hay agua, miren, del bote donde tomó el Jackson. Pero ¿cómo voy a estar yo sufriendo de agua cuando tengo un bote de agua? ¿Qué les decía? ¡Ah, sí! Este fin de semana estaremos en San José haciendo la venta de agua, pero ayuden a la muchacha de la rifa que está rifando un pequeño refrigerador. A ver, Miriam, ¿cómo se llama el Face de la chava para hacerle compra masiva de sus boletos para sus perritos? ¿Qué les parece si hoy, 14 de febrero, hacemos compra masiva de los boletos de la rifa de esta muchacha? Ah, mira, ya Miriam posteó. Los invitamos a nuestro en vivo de nuestro canal de Radio Mojarra Shores. Exactly. Aquí estamos en vivo. Ya tenemos 772 conexiones aquí en el YouTube.
Porque aparte, en la radio ha de haber un chingo de conexiones. Qué chulada de tecnología. ¿Cómo estoy acá? Miren, o sea, qué belleza. Tengo esta madre, tengo sol, tengo café. Lo que me falta es una vieja nada más. A ver. No empiecen con que se alquilan para el amor y la amistad. Si no los quisieron gratis, menos van a pagar por ustedes. No vayan a empezar. Ay, me alquilo para el 14. No mamen, si no los quisieron gratis, menos los van a querer. Feliz día de San Valentín. Si aún no tienen cita para este día, la puedes hacer con un servidor. Ay. Oiga, ¿me están escuchando en la radio? A ver. Se fue de la radio. A ver, vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Se fue. A ver, déjenme ver si se apagó ya. No, a ver, vamos a ver. Aquí puedo entrar a mi máquina de México y ver qué pasó. No, sí está transmitiendo. Ah, se frizó. Se frizó allá en México. ¿Pero por qué se va a frizar? Ay, la transmisión. Espérense. Tranquilos. Tranquilos, muchachos. Ah, live. Tranquilos, ahí va. Ahí estamos de regreso. Ya estamos de retache transmitiendo en vivo a través de Radio Cotorra. Acá desde algún lugar. Este pueblo se llama Santiago. Vieran qué bonito pueblo. Si quieren les comparto una view. Les voy a compartir una pequeña vista. Para que vean qué chingón está este lugar, miren. Vean ustedes qué chulada. Aquí me quedé a acampar. Aquí es la sierra, parte de la sierra de Baja California Sur. Aquí, para donde quiera que ven, puro monte. Aquí me quedé con estos gabachos. Bueno, quieren ser gabachos, con estos turistas. Aquí andamos con la Westfalia. Si alguien la quiere comprar, estaba yo diciendo, esta camioneta bien bonita. Ya le arreglamos, la falla que tenía era un fusible. Después unos chavos le pusieron la marcha, a quien agradezco mucho. Que unos chavos me patrocinaron una marcha que compramos, se portaron a todo dar, un chavo que trabaja para el IMSS. Es decir, era un fusible lo que la apagaba. Se lo cambiamos y ya no ha vuelto a fallar. Le dije yo, le estaba diciendo a Gris, después de ver las necesidades que uno tiene en un viaje y lo que uno necesita para viajar, me están dando ganas de arriesgarme con un RV. Un RV, pero chingón, del bueno. Me están dando ganas. Ya estás al 100 en tuning, ya regresaste. Sí, se había frisado el video. Me están dando ganas de comprar un RV chingón. Pero no RV de esos motorhome, sino una camioneta camperizada. Un Unimog. Son unos Mercedes-Benz que usa la Comisión Federal de Electricidad y usa la Policía de Ciudad de México. Son como unos tanques, son unos vehículos con uso rural y militar, que también hay para la gente. O sea, la gente también las compra para recreación, para los ranchos y todo eso, ¿no? Entonces vi aquí en La Baja, yo el tema es que yo no sé soldar, yo no sé de soldadura, de mecánica, no sé de eso. Lo que estaba pensando, dije, ¿y si compro uno de esos, Unimog,
4x4, una pinche llantonona de ese tamaño. Y atrás en la batea, en la cajita, le hacemos una estructura como combicabaña. ¿Se acuerdan de combicabaña? Y le hacemos de madera. O sea, yo vi un RV así grandote, alto, azul, ahí en la playa, que era de madera. Bueno, saben, tenía como un aluminio, yo creo, pero la hojalatería era de tablitas. Era como el estilo, así era el estilo del carrillo. No sé si lo hicieron ellos o le dieron ese. Se ve chido. Entonces dije, claro, si compro el Unimog, le pongo aluminio, o sea, aluminio normal, o sea, una caja seca, como una caja seca de las camiones, de una mudanza. Eso no tiene chiste. Se manda a hacer la cajita y se hace pura maderita. Eso sí, adentro se pone un buen baño, una buena cocina, una buena cama. Le cargas todo el peso que quieras de tecnología solar. Dejen, vuelvo a cargar esta madre. Dejen ver que esté cargando, si no nos vamos a ir otra vez. Ahí estamos. Es que miren, tengo muchos planes, o sea, yo ahorita regresando a México, quiero vender lo más que pueda vender de mis cosas, regalar lo más que pueda regalar, tirar lo más que pueda tirar. Yo le decía a Gris, mi meta es que todas mis cosas quepan en dos maletas, o sea, que mi propiedad quepa en dos maletas. ¿Se acuerdan cuando uno veía por ahí las películas que decían la gente se iba de la casa o que lo echaban de la casa o que se había ido para otro país o que... Siempre la persona traía una maleta. Una maleta. En una maleta la gente traía todas sus pertenencias. Pues, ¿qué sería? Ropa, un cuadrito, algunas fotos, sus papeles importantes, algunos perfumes. Eso es lo que la gente ocupaba para irse de una. No se llevaban muebles, no se llevaban trastes. O sea, la gente no se llevaba eso, llevaba nomás un poco de ropa, a artículos personales, una fotografía, un cuadrito, documentos, y se iba a empezar. Y todo lo volvían a comprar. Pues, o bueno, sí. O rentar, ¿no? Rentaban, compraban muebles, compraban trastes, compraban cobijas. Uno no anda cargando sus chingaderas. Y yo es lo que yo quisiera. Quisiera que todo lo que yo tengo cupiera en dos maletas. Ya no tener tantas cosas. Ahorita estoy vendiendo un departamento. Por si les interesa. Ahí les vamos a dar el link de RE/MAX. Y ahí pueden comprar esa propiedad. Que es un departamento que yo ya no necesito tampoco. Tiene un año que no lo he rentado. ¿Y saben por qué no lo he rentado? Porque a mí no me gusta lidiar con la gente, con los pinches inquilinos. A mí no me gusta estar cobrando renta, ni que fuera yo el señor Barriga para andar cobrando renta. A mí no me gusta cobrar, a mí no me gusta mandar WhatsApps, a mí no me gusta mandar correos. O sea, a mí no me gustan los trámites, no me gusta. Hay gente que sí le gusta eso, a mí no. Yo quisiera nomás tener una cosa, un carro, unos dos pares de dos mudas de ropa. Eso es lo que yo quisiera. Por si me voy de la ciudad, no cargo más que mis dos maletas y a mi perro el Jackson. Vámonos a otro pinche pueblo. O miren, si anduviera yo viajando, andaría con mi RV y no tendría, si acaso dejaría mi casa de México, de Tlalpan, para tener dónde llegar, ¿no? O hasta el departamento de Lieja. Y ya, vender todo a la chingada. ¿Yo para qué quiero eso? Esos son mis planes. Vender mis cosas, deshacerme, donar, regalar, vender. Y ya no tener tantas decisiones. Perdone que aquí el aire me está apagando. Me quiere apagar mi estufilla. Que ni es mía, me la prestó Víctor. Porque no le eché el gas. No le eché el gas a la combi. Se me olvidó y... Traigo estufa, traigo lavabo, pero no le llené por olvidadizo. Ya sé que dirán que por güey.
Exactly. ¿Dónde está mi taza? Te falta gris para que te haga compañía. Ánimo, mojarra. Échate ganas con un café. Sí. Vamos a echarnos el segundo café, muchachos. Aquí echando desmadre con la banda. Escriban su saludo, dejen un mensaje grabado en el 55-67-28-02-22. Estoy transmitiendo en vivo hoy 14 de febrero del 2024. Transmitiendo en vivo desde acá, desde Baja California Sur. Yo pienso que estos estados los deberían de juntar. O sea, juntarlos. Por ahí me dijo un señor algo. Un señor me dijo, yo me acuerdo, Luis, que cuando estaba yo chavo, México tenía, decían en la escuela, 28 estados, un territorio y un departamento del Distrito Federal. Así era un departamento, el departamento del Distrito Federal, la capital, digamos. Y creo que dos territorios o un territorio. Eso era Baja California. Yo digo, yo me acuerdo que cuando estaba chavo, era Baja California Norte y Baja California Sur. Que la capital de aquí es La Paz y la de allá arriba era Mexicali, creo, ¿no? Mexicali. No es Tijuana, no es Ensenada. La capital de Baja California, ahora le quitaron el norte, nomás es Baja California. Ya sabes que sí es Baja California, es la de arriba. Y Baja California Sur es donde estamos ahorita, ¿no? La Paz, ciudad capital. Pero miren, si regresamos un poquito más a la historia, antes esto era California. O sea, todo aquí, y eso viene desde la época de los españoles, de un ruco que se llamaba Curípero, bueno, no un ruco, ay, ¿cómo le puedo llamar? Pues era un religioso, no sé su cargo, ¿no? Como misionero, un evangelizador, promotor de la religión católica, creo que se llamaba Curípero de Serra. Ese señor, hay un pueblo en México que se llama Jalpan de Serra. Por ese señor, él murió en California, porque él se vino. Andaba en las misiones, hizo la de Tilaco, hizo la de Landa de Matamoros, hizo la de Conca, hizo la de Jalpan y otra por ahí que me falta. Hizo 5. Esas iglesias o esas misiones tenían un sentido, evangelizar la gente de ahí, de Querétaro, de toda esa zona. Por eso las misiones. Y él a su vez se vino para acá después. No sé cómo, no me pregunten cómo le haría, si en el ferry, en un pinche barco, le dio la vuelta por todo Sonora, no sé. Pero él anduvo aquí. Hizo una misión en Loreto también. E hizo otra misión en Los Ángeles. Porque antes todo esto era, pues era México. O sea, era, y es más, no era México, era España. Era la Nueva España, le llamaban. Para que vean cómo está la historia. Entonces, dice Gris, antes aquí era, allá era México. Le digo, no, antes Sonora y Sinaloa eran un estado. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero antes, es que si vamos a los antes, desde Durango, hasta allá arriba, lo que es Arizona, California, todo esto se llamaba la Nueva Vizcaya. Era un territorio. Así se llamaba la Nueva Vizcaya. Y la capital estaba en Durango. Esta era una región así, la Nueva Vizcaya. Como allá los güeyes esos que hacen, como Canadá, que está por regiones. Así era antes. Gris te mandó un saludo en el chat. A ver, vamos a ver si aceptó mi invitación. Tú nomás dime, Gris. Nomás quiero que digas yes. Y en este momento te mando para que compres tu boleto round trip Los Cabos. Voy por ti otra vez al aeropuerto y
nos vamos en un concierto para Tijuana. Tarararara, voy a poner la rola. Voy a poner la rola que le quiero dedicar. Ya va a estar el cafecito, muchachos. Ya va a estar el cafecito. Ah, aquí está. Oh. Ya me mandaron mensaje de lo que estás diciendo. No sabía que ibas a hacer live y que ibas a conectarte en la radio. Dice Gris. Ya me mandaron mensaje. A ver, aquí está una rola que le... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en el WhatsApp y está en aquel. Bueno, pero aquí la voy a encontrar. A ver, vamos a ver, muchachos. Mientras nos echamos el segundo café del día. No tengo para tragar. No tengo comida. Pero ¿qué tal cafecito? No tengo para tragar, pero ¿qué tal tengo cerveza? Por acá está, por acá está. Ay, ¿dónde estará? Tanto video que uno tiene. Aquí está la rola. ¡Ay, dolor! Regrésale porque no dolió lo suficiente. Ya lo dice Maite Focles y esta Paulé Focles y Ferchí Focles. Y Mirna, Mirni Focles. Regrésale porque no dolió lo suficiente. Fíjense todo lo que dice. ¡Ay, güey! Tijuana, dice esta madre. Miren. Miren, para que vean que no estoy inventando. Así dice la rola. ¡Ay, dolor! Esa no. Bueno, esa sí. Esa no. Bueno, es así. A ver, vamos a ver qué dice la banda. Dejen su mensaje en el WhatsApp de Radio Mojarra, 55 67 28 02 22. Aquí estamos atendiendo a la banda en Radio Cotorra, transmitiendo en vivo desde acá, desde la hermana república de Baja California Sur, en un rancho que se llama Santiago. Aquí estoy, qué chingón pueblo. El pueblo donde los albañiles ganan 10,000 pesos a la semana.
Mira, no seas mamón. No soy mamón. Estoy en el pueblo donde los albañiles cobran 10,000 a la semana y los chalanes 5,000. Pero igual, un kilo de tortillas, 40 pesos. Dirán, ¡ay, cabrón! O sea, si es aquí, como si fuera el gabacho. O sea, como si fuera el gabacho. O sea, pagan más, pero cuesta más. A ver, vamos a ver qué dice esta ruca. Hola, hola, Luis. Hoy es 14 de febrero del 2024. Un saludito para todos y feliz día para todos. Para Luis, te dije que si te mandaba el dinero y no dijiste que no necesitabas, o sea, no me levantes falsos, Luis. Transfiérme. A ver, Paola, transfiéreme unos $1,000. Si tienes lo que tienes que tener, transfiéreme unos $1,000 para comprar langostas y hacer unas albóndigas de langosta para mis amigos. Pues en esta comida se las invita la doña, la gran señora Paola Sánchez, mandó $1,000 para que traguemos estas albóndigas de langosta, porque de una langosta se hace una albóndiga. Y cuesta como 1,000 varos el kilo. Y es puro caparazón. O sea que queremos que nos mandes $1,000 para comprar langostas. Buenos días, Luis. Un saludo para toda la audiencia de Radio Mojarra en este bonito 14 de febrero. Tuve la suerte de darme cuenta que estás transmitiendo desde Baja California. Espero que tengas mucho éxito en tu viaje y aprovecho para pedirte de favor que le mandes un saludo a Teresa Ibáñez, mi mejor que hago Guanajuato. Te deseo que tenga un feliz 14 de febrero y que todos los días de su vida sean un 14 de febrero para ti. Siempre esté bien, llena de amor, llena de ternura, de comprensión y que sea feliz donde quiera que esté. ¡Ay, perro! Gracias. Excelente día para todos. La vas a matar, perro. Ya me voy a empezar a preparar, muchachos, porque ya me voy a la cascada. Tengo que ir a grabar antes de que llegue tanto turista, porque a las 10 de la mañana aquí es un hervidero de turistas. Y pues obviamente esa toma ya se me hizo tarde, pero ya me voy. Voy a poner algunos mensajes de la banda, a ver qué dice aquí la banda. ¿Dónde estará el domingo en San José? Pues no lo sé todavía. Un chavo que se llama Noé me está ayudando. Dice, yo te ayudo, Luis. Este chavo, su historia de él está también bonita. Otro mensajito. Buenos días, saludos aquí desde Veracruz, zona rural, amaneciendo, desayunando y escuchando el en vivo con el señor Luis García. Señorito. Lo mejor para el viaje. Y como dijo Miriam, súbale a la rola. Señorito, por favor, el señorito Luis García, porque no soy casado. Entonces, cuando se refieran a mí, señorito. Ya me ando yendo. Tenemos dron cargado. Tenemos memoria suficiente. Así que... Let's rock and roll. Ya me estoy yendo. Pongan sus saludos y nos vamos. El perrito se va a quedar aquí porque hay una protección aquí de CONAP, de Zagarpe, no sé qué pedo, que impiden. Y está bien eso, que uno meta animales allá al bosque. Aquí en el camping y en la zona turística se permite porque vienen como a fumigar. Pero después de aquel cerco, no se permite meter animales foráneos porque pueden contaminar las especies. No se permite perros, pueden traer enfermedades, pulgas, no sé. Entonces no dejan que pasen animales para allá. Hasta aquí sí. Entonces no puedo llevar al Jacksonville, lo quisiera llevar, pero no me gusta romper el reglamento. ¿Qué tal si me multan o me dicen algo? Pero miren, aquí no hace calor. O sea, está fresquecito. Le dejo su agüita. Emparejo tantito las puertas y el güey se espera. Voy a estar ahí una hora. Tampoco voy a estar todo el día con el sol a rajamadre. Así que voy y vengo. Saludos, Luis, desde Tijuana. Soy seguidora tuya, Luis. Saludos.
Saludos para mis amigos, fíjense. El plan es este. Les voy a explicar en la radio y en este video para que lo vean después, si es que no lo bajan. Vamos a hacer esto. Voy a dar más o menos una idea de qué pienso hacer. Pienso ir a la Ribera porque ahí Martín, el casi nadie, dice, diles que estás con Martín no sé qué, casi nadie. Le digo, ¿y eso qué? Le digo, ¿y esa mamada qué? Dice, aquí, así se dice aquí en Baja California. Por decir, oye, me tomé una foto con Radio Mojarra, casi nadie. Se escucha, esa nunca la había escuchado, pero está cura. O estás con, pues no sé, alguien famosillo, ¿no? Pues no sé, con pinche gobernador. Estoy con el gobernador, casi nadie, ¿no? O con el secretario. ¡Oh! Tengo que terminar el video de la penitenciaría y entregar los tenis, que por estar haciéndome güey, no lo he hecho. Pero ya lo voy a terminar de hacer. Es que ese video tiene mucha restricción. Tengo que quitar varias cosas. O sea, en sí casi no se puede salir. Hay que quitar todas las caras. Entonces, esos videos, como son tan restringidos, yo le dije al secretario, al director del penal, le dije, esas historias tan bonitas, pero como hay tanta restricción, protección de identidad, protección de datos, pues no son documentales. Dice, pues es que no se debe de sacar la cara, no sé, a menos que den permiso. Y entonces le digo, pues sí, mire, yo voy a grabar los chavos cantantes y un poquito ahí. Las mujeres también es delicado porque, pues como son mujeres, son más vulnerables. Tal vez a algunas les da vergüenza que vean que están en la cárcel. A los hombres no. Los hombres les vale madre. O a la mayoría. Pero tal vez una muchacha, sus hijos, su familia, tal vez no sabe que está en la cárcel. Tal vez piensan que se fue para Estados Unidos y no se ha comunicado. Y dirán, ah, pues está en la cárcel en Baja California Sur. Está en una penitenciaría de La Paz. Con razón nunca regresó. Está en el tambo. Entonces voy a terminar ese video con un pequeño collage, nada más. Entrego los tenis. Gracias a Irving, que me dio 10,000 pesos, creo. Que fui entregando al señor de los Peppers, a unos mecánicos. Y compré 7 pares de tenis. Es bueno, o sea, Nike. No piensen qué cosa corriente. O sea, Reebok, Nike. Y eso los vamos a dejar ahí en ese lugar. El plan está así, para no distraerme. Saludos, Yamí Sánchez y Paola Sánchez. Ah, es la misma Paola. Mándame $1,000, Paola, para comprar comprar langosta. No se escucha la radio, Luis. Se está frizando. A ver cómo le haré. ¿Saben qué? Hay que transmitir mejor esto. Hay que transmitir esto por Facebook. Facebook. Porque se frisa, acá se queda dando vuelta. Miren. Tenemos que cerrar. Mejor vamos a hacer esto. El otro que les haga lo voy a hacer por Face. Vamos a hacerlo Facebook. Creo que hay una forma de transmitir yo. Ahí está. Ahí. Uno. Ah, ¿saben cómo? Lo que yo digo en este teléfono. A ver, miren, vamos a hacer esto. Voy a cerrar el YouTube. Uno. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. No se escucha ni madre, ¿ah? ¿Eh? Uno, dos, tres. Saludos. Uno, dos, tres. A ver. No, si hay que poner esta madre. ¿Saben qué? Se está yendo el internet. Tal vez sea de aquí, de Starlink. Mejor voy a cerrar esta madre.
Vénganse tantito para acá. Vénganse tantito para acá mejor. Déjenles aviso. Les aviso que voy a terminar transmisión. Ya no puedo avisar en la radio porque... Sí puedo, pero rápido. Voy a avisar que me voy a quedar nomás en el YouTube tantito para despedir transmisión. Darles un pequeño itinerario, más o menos el plan, cómo, qué es lo que vamos a hacer aquí en Las Bajas. Sí, llega muy madreado. Muchachos, si me escuchan, miren, si me escuchan, vénganse para el YouTube porque estamos teniendo problemas de internet. Si me escuchan, vénganse para el YouTube. Estamos teniendo problemas de internet. Después les voy a hacer un programa por Facebook. Por Facebook les voy a hacer un programa chingón. Sí, se escucha muy madreado. Bueno, ya voy a lanzar allá la música. Se dispara la music. Las palabras del año pasado pertenecen al lenguaje del año pasado. Bueno, muchachos, ya nos quedamos nomás en el YouTube con la gente que me está viendo. Ay, Jackson, hay un chingo de perros ahí, mi Jackson. No te atrevas a salir. Te van a poner una madriza. Dejen cierro tantito porque hay muchos perros ahí. Espérate ya. Y no sea que por estar yo transmitiendo. Hay muchos perritos ahí, Jackson. Y grandecitos. Ay, miren qué casa tan más bonita. No me di cuenta, en la noche llegaron más turistas, estaba yo solo. Bueno, ya que no estamos en la radio, vamos a un pequeño tour. Allá armaron su casita. Vamos a terminar transmisión en vivo. Ahí hay unos perritos y no quiero que el Jackson se vaya a pelear. Que no tiene por qué pelearse, pero para evitar algún susto. Miren este bonito Arby. Estos estadounidenses sí arman sus cosas bien. Su bañito. Casa Conversion. Pues yo también ando preparado con Toño. Qué bonita la camionetita, la verdad que tiene su estilo. La gente dice, no le cabe mucho, Luis, estás muy limitado. Pero esta camionetita tiene su estilo, tiene su personalidad. Es la clásica de los viajeros. Los viajeros, en los 80s, este era su RV, era su sueño, una combi, se llama Westie, una Westfalia. La Westie le llaman. Y estas fueron las camionetas de los viajeros. Ahorita pues ya la ve uno como cosa vieja, vehículo viejo, pero tiene su esencia. Lo que uno podría hacer es subir esta cosa encima de una mecánica nueva, ¿no? Con aire acondicionado. No, pero le quitaría uno la esencia. Mejor así. Creo que esta la quería este Jarquín. Y si no, que me diga para de una vez venderla, porque después de esta temporada pienso hacer un supercarro. Lo que quiero hacer después de esta temporada, tengo un cascarón. Van a decir otra vez. No, pero ahí les va lo que pienso hacer. Saludos desde Martínez de la Torre, Veracruz. Sigue cumpliendo tus sueños, Pedro Miranda. Saludos, muchachos. Tengo una carrocería de una Ford 42 que está
Es un cascarón que compré allá en el Estado de México, ¿se acuerdan ustedes? La Forcita. Esa tiene todo. Bueno, si se puede llamar todo, tiene documentos, tiene todo. El cascarón. Tengo hasta una factura de Nueva Jersey. Lo que puedo hacer es comprarme una camioneta Ford 4x4 diésel chingoncísima. O sea, compro una Ford 4x4 V8 diésel. O sea, compro un super camionetón. No importa las dimensiones, no importa el tamaño, porque yo le pondría la pelaría. Le quito toda la pinche carrocería y le pongo la Ford vieja encima. ¡Pum! Atrás hago la casita rodante y ahora sí sería un vehículo como la Combi Urban. Un vehículo funcional, seguro, nuevo, pero con apariencia viejita. Porque pues, hay mucho carro bonito, pero son nuevos. Y la gente siempre, bueno, mucha gente le gusta ver pues carritos viejos. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Buenos días. ¿Ya abrieron el restaurante? Ya lo van a abrir, abren a las 9. ¿A las 9? Sí. Gracias. Ahorita me voy a tragar. No compres diésel. Bueno, voy a hacer ese proyecto. También tengo un Apache ahí con el mecánico que también la quiero vender. Tenemos un Apache que estoy... Me van a mandar un video que desarmamos. Desarmamos ese Apache. Hay que volverla a armar, ponerle otra vez sus... Pues ahora sí que armarla, ¿no? Los ejes, las llantas. El motor arranca. Tengo papeles de esa camioneta. Tengo dos bateas. Tengo hasta estas molduras que se le ponen. Tenemos salpicaderas. Esa camioneta yo quiero deshacerme de ella porque ya no le quiero invertir. Si alguien la quiere, a mí me costó como 45 mil pesos. Más la traída como 50 y de accesorios. Tengo más o menos por ahí otros 30 mil varos más de lo que les otra batea, como les digo, salpicaderas, asiento, cosas. Si lo quieren, se la remato en 40 mil pesos, en la mitad. Si alguien quiere continuar con el proyecto, digamos, a mí me interesa, yo voy por el chasis, les doy los papeles, el motor arranca, ustedes con el tiempo hacen su proyecto de un Apache, que ya son difíciles de conseguir, y ustedes lo continúan. Yo me quiero deshacer de ella, porque ya no le pienso invertir ni mi tiempo ni mi dinero a ese proyecto. Denme 40 mil pesos, la mitad de lo que yo pagué, y así le libramos el espacio al mecánico, la aprovechan y let's rock. Si les interesa, que digan, a mí me interesa, voy a mandar mi grúa, ustedes la arman. La gente que sabe de eso sabe que es una oportunidad. Porque un Apache con papeles completa, no, es difícil. Claro que si yo la armo y la echamos a volar, ya no pediría 40. Pediría arriba de 100 mil varos. Pero ya no me quiero distraer con eso. Mejor mi tiempo y todo lo voy a invertir en otro proyecto que yo pienso hacer. Yo personalmente pienso hacer ese proyecto. Yo tengo herramienta, tengo toda la herramienta. Voy a tomar un pequeño tallercito de soldadura, o si no, voy a contratar un soldador. Porque una cosa es ser un herrerillo y otra cosa es ser un soldador. O sea, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo ser un herrerillo que ser un soldador. Es que no es lo mismo borracho que cantinero. No es lo mismo un pianista por ahí de un barcito a un pianista de concierto. O sea, ya van a llegar los turistas, muchachos. Por estar en el chisme con ustedes, no hice la grabación con el dron. Me voy a ir ahorita en chinga a ver si alcanzo todavía. Ahorita que no hay tanto turista, porque a las 10 va a llenarse aquí de turistas. Mejor ahorita regreso a levantar todo mi mugrero. Vamos a ver cuánta energía nos queda aquí. Estamos bien.
Estamos bien, tenemos el 60% de energía, pero ahorita esta cosa se va a volver a cargar. Se va a volver a cargar otra vez, con el sol otra vez. Bueno, muchachos, vamos a leer 10 comentarios. Escriban su saludo. Creo que no veo ni un comentario. Oh, buen tema del Puma para este 14. Buen tema del Puma, ah, sí. Por si volvieras. Lupita Vázquez, saludos Luis, saludos. Te veo en mayo, cachetón. Yuridia Rueda. Aquí estoy en un pueblo que se llama Santiago y aquí se llama Sol de Mayo. Buenos días, saludos desde Chicago, Illinois. Dios lo bendiga. Hola Luis, acá desde Watsonville, California, Israel. Robis Service, Mexicali presente. Saludos, cachetón, desde Pueblo Quieto, Manuel Ruiz. Saludos desde Jacksonville, Florida, Octavio Núñez. Abraham Baez. Saludos, Luis, a mi hijo Brandon Baez, desde Houston, Texas. Saludos, Mojarra, desde Dalton, Georgia. Un saludo al guango de Samuel Álvarez. Saludos, Luis, desde Chihuahua, Chihuahua, José Astorga. Tu fiel seguidor, Israel Miranda. Lupita Vázquez, fue un placer conocerte en persona. ¿Quién será esta Lupita? Jonathan Solís, saludos, Luis, desde Santa Ana, Chalmimilulco, Puebla. Saludos a NLR Domínguez de Coatzacoalcos, Veracruz. Buenos días desde San José, California, Adalberto Flores. Víctor Manuel Lechuga Hernández. Échale papá, saludos desde Nueva York. Saludos a mi esposa Araceli y a mi hija Ashley Lechuga. Saludos a Bertita Ortiz hasta Coacalco y desde Banning, bonito día. Saludos, Mojarra, desde Tenextepec, Veracruz. Saludos, Luis. Yo te dije que Gris está en el chat. Dice, a ver, Gris, escribe algo para ver si estás en el chat y que responda en este en vivo. Si en este momento, Gris, lo hago público, responde yes aquí en el chat, en este preciso momento le mando mi tarjeta para que compre su boleto de avión y se venga para San José. Cuando se iba le dije, tú nomás diles a tus hijos que digan, ay mamá, qué bueno que regresaste. Tú les vas a decir, hijos, solamente vine por la guitarra porque me regreso para la baja. Es decir, ay mamá, qué bueno que regresaste, te extrañamos. Hijos, solamente vengo a decirles que se me olvidó mi guitarra, con permiso, excuse me. Y te traes la guitarra, Gris. Saludos, Mojarra, desde Los Ángeles, California. Bueno, si aquí responde Gris, yes, en este momento le mando mi tarjeta de crédito para que compre su boleto, que se venga para San José, just one way, y después de aquí te compro el otro de regreso de otro pueblo. Aquí arriba hay avionetitas que cruzan para Hermosillo, desde Obregón, Hermosillo. Platicamos muy bonito, me gusta usted para amigo y se me arrimó un poquito, pero en Santana de plano se dejó dar un besito. Dame otro beso en la trompa, pero que nadie nos vea. ¿Qué importa si aquí es Caborca, Agua Prieta o Cananea? Y va para Magdalena, ahora voy pa' donde sea. ¡Ay, güey! Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado. Es que durmió entre mis brazos en San Luis Río Colorado. ¡Ay, güey! ¡Qué canciones! Dicen. El cachetón. Hasta el Jackson quiere cantar. Bueno, muchachos. Buenos días, Radio Mojarra. Desde Cuautla, Morelos. Soy tu seguidor.
Espero un día poder visitar La Baja. No, muchachos, vénganse para acá, está bien chingón. Me dijo Noé. Dice, hay veces que yo voy para México, para el Estado de México, para CDMX por $2,000. $2,000, o sea, $100 y tantos dólares. Claro, no llevas mucho equipaje, nomás. Vas, ves a tu familia y te regresas. Vénganse, dense ese gusto. Miren, ya voy a concluir esto. Tenemos que quitarnos de la cabeza que invertir en nosotros es un gasto. Repitan conmigo. Invertir dinero en mí, en vacaciones, en comer bien, en vestirme bien, en calzarme bien, en traer cosas de calidad, no es un gasto, es una maldita inversión. Aquí anda Gris, vámonos para La Baja, dice, vámonos para La Baja. Ya contestó. Entonces te voy a dedicar la canción. Ya contestó la ingrata. Ya contestó, muchachos. Y como ya contestó, vamos a poner la canción. ¡Ay, dolor! Ahora, así dice Gris que nomás llegó Orlando, que le dijeron sus hijos, sus hijas, mamá, qué bueno que regresaste. Dijo, hijas, les tengo dos noticias, una mala y una muy mala. Dice, ¿what? La mala es que solamente vine por la guitarra. Y la muy mala es que no tengo fecha de regreso. ¡Ay, dolor! Esa no. Bueno, es así. Bandera, les mando un saludo. Muchas gracias por ver esta transmisión. Nos vemos en San José del Cabo este domingo entre las 2, 3 de la tarde, más o menos. El lugar por confirmar, porque hay un parque donde me invitan y hay un restaurancito de unas chelería o micheladas donde pues, podemos poner la carpita. Que ese día yo creo que voy a tener que vender esta carpa ahí o la no sé qué voy a hacer con ella. Porque ya no la quiero cargar. Miren, voy a rematar cosas que yo no quiero andar cargando. También no las puedo tirar porque pues, son cosas buenas. O sea, yo pagué por esas $150. Pero si me dan la mitad, denme $75, se las dejo. Para que les cueste algo. Que digan, no, pues, danos la baratita y te la compramos. Está grandísima. Es una carpa doble. Es como la de dos carpas, pero para mí es mucho peso y ni la ocupo. Entonces, dos cosas. Si alguien la quiere, deme la mitad para que les cueste algo. $75. Se las dejo. O si no, si yo por ahí veo un comerciante, alguien que vea que le va a dar buen uso,
por ahí alguien que venda cosas, no sé, alguien que la vaya a usar, porque se la regalo. Si yo veo una causa donde se vaya a aprovechar, porque también uno más quiero dejarle, que ay, pues déjala ahí regalada, déjala ahí, yo después la tiro a la basura, o ahí la rundo. Tampoco se trata de eso. Por eso, aunque les cueste poquito, pero con eso le van a dar un buen uso para lo que es la carpita. Está buena, está seminueva. Se la compré un chavo de California, de Los Ángeles, para no cargarla de regreso. Gabriel Hernández, no hables en inglés. No estoy hablando en inglés, estoy hablando en español. Saludos desde Chicago. Bueno, vamos a estar en San José este fin de semana. ¿Por qué hasta el domingo? Porque voy a ir a la Ribera a grabar, donde los albañiles cobran 10 mil pesos a la semana. Dirán, ay, güey, ¿dónde es eso? En la Ribera y aquí en este pueblo de... ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama este pueblo? Santiago. Aquí estoy en el pueblo donde los albañiles cobran 10 mil pesos a la semana. Y la gente se los paga porque los necesitan. Dirán, ay, güey, pues yo soy albañil. Me interesa ganar 10 mil a la semana. Imagínense, si le vienes y le echas ganitas, al mes te llevas 40 mil. En 3 meses te haces 120 mil. Pon tú que te gastes unos 20 mil de renta y de comida, porque vienes a chambear, o sea, vienes a chambear, no a hacerte güey. Ya te estás llevando tus 6 mil, 7 mil dólares. Es lo que mucha gente, miren, cuando la gente va a trabajar a Canadá, o se van a trabajar a España, a Europa, a esos países madreados, gastos de avión, de hospedaje, impuestos, la gente se regresa con 10 mil dólares en medio año. Y con todo respeto lo digo, 10 mil dólares no es dinero. Con 10 mil dólares no se compra uno ni madre, si acaso un carro. Pero uno nunca va a dejar la pobreza con esos sueldos. Yo pienso que mejor, miren, ahora se va uno para Estados Unidos. Igual, 10 mil dólares de coyote, las rentas bien caras, carísima la pinche renta. Ahorita en California una renta no te cuesta menos de 2.500 dólares al mes. Claro, obviamente no vas a vivir solo, ¿ah? Cara la gasolina, cara la comida, cara la renta, caro todo, los impuestos que te quitan, la deuda del pinche coyote. Entonces, al final, a los 6 meses te vas a venir con 10 mil dólares ahorrados. Es más, si le echas ganas, y eso ya bien matadito, 20 mil dólares al año. Y ya me estoy yendo como muy positivo de que chambeabas bien, que no llovía, que ahorrabas, que no te pasó nada, no te enfermaste. Esos 20 mil dólares te los echas aquí en Baja California Sur. Eso sí, vas a chambear también, no te vas a venir a hacer güey. Vas a andar bien madreado, pero con tus 20 mil dólares al año. Y otro negocio que vi aquí, el tipo de cambio. Es que les digo que si yo fuera ambicioso, si yo fuera hambriado, sería millonario de tantas ideas que yo tengo. Dirán, ¿y por qué no las haces? Porque no soy ambicioso. Pero yo si pusiera aquí una casita de cambio, les compro a los gabachos sus dólares a 15.50. Es más, a 16 pesos. Se compra el dólar a 16 pesos. ¿Saben a cómo se los pagan aquí en todas las tiendas? ¿Se ponen de acuerdo todos? A 15 pesos en el Oxxo, 15 pesos en la gas station, 15 pesos en el super, 15 pesos en el Walmart. En todos lados, los güeyes tabularon el dólar a 15. Así lo tienen todos a 15. Entonces tú traes tus dólares o tienes que ir al banco hasta La Paz o al banco hasta La Pistola. Entonces tú aflojas tus dólares a 15 pesos. O sea, de 100 dólares te dan 1,500. Bueno, pues, ¿qué tantos son? Dicen, ah, 100 pesitos, ahí los dejo, 2 cervezas se me van. Bueno, en 100, pero en 1,000, ¿cuánto es? Exacto, ya es una lana. O sea, en 1,000 dólares son 1,000 pesos. 1,000 pesos, que
medio boleto para ir a México. En $2,000 son $2,000 pesos y así nos vamos. En $10,000 son $10,000 pesos, lo que gana un albañil aquí a la semana, y tú nomás por recibirlos. Lo que yo haría, le compraría a los gabachos todos sus dólares. Pondría, fíjense, como un tipo de negocio de lo que fuera. Un RV park, un restaurante. Aquí aceptamos su dólar a 16 varos. O a 17, yo se los pago si consumen aquí. Dirán, ay, güey, ahí lo aceptan a 17. Lo que quieran a 17. Se los pago, es más, a 18 varos se los pago. Dirán, no mames, más caro que en el banco. Si me consumen a mí, si me compran mi ropa, si me consumen mi comida, yo les vendo lo que sea, a 18 baros, excepto sus dólares. Estarías hasta la madre. La comida, un restaurante bueno. Aquí el dólar lo recibimos a 18 baros. Estaría así de gabachos. Con un restaurante acá de tipo Margarita Bill. Ta, 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 ta. Fíjense que esos restaurantes gringos, Tex-Mex, la versión mexicana de los restaurantes de Atlanta, de Florida, eso es lo que pega acá. Porque la auténtica comida mexicana, nomás los mexicanos nos la tragamos. O sea, fuera es como los peruanos. La comida peruana, nomás se la comen los peruanos. La auténtica comida china, nada más se la tragan los chinos. Porque comen cada cosa como nosotros. Pero un gabacho, tú dale un gabacho una comida picosa, no se la traga. Dale un menudo, no se lo traga. Dale unos tacos de tripa, no se los traga. Dale lo que le des, no se lo traga. Él quiere su burrito, sus chips, su guacamole y su margarita. Él quiere eso. Y te paga por esa madre. Entonces, haces tu negocio de fajiras, burritos, chimichangas, margarita, cerveza. Puta. Te haces millonario. Y sería un negocio para los gabachos. O sea, tú, tu mercado son los gringos, porque aquí lo que aquí abunda son gringos. No, te harías millonario, cabrón. Y dirán, ya sé qué van a decir. ¿Y por qué no lo haces tú? Porque yo ya descubrí que yo no soy para quedarme en un lugar. He descubierto de un tiempo para acá que mi vida es mi hogar. Es el mundo. Y mi bandera es el amor. No seas mamón. Bueno, sí. O sea, yo me di cuenta que yo no soy para quedarme en un lugar. Es más, yo estaba pensando en este modelo de negocio. Y se los voy a decir. Y lo voy a grabar aquí en este otro teléfono. Lo voy a grabar aquí y lo voy a subir. A ver, ¿cómo le haré? Así. A ver, voy a grabar este modelo de negocio, miren. Ahí les va. El modelo de negocio que les voy a decir es este. Es que miren, yo ya no tengo tiempo y no me interesa hacer negocios. O sea, como les dije, a mí ya no me interesa ni hacer negocios, ni invertir mi dinero, ni comprar ni terrenos, ni casas, ni hoteles. Porque al final eso lo voy a tener que dejar. Lo voy a dejar. ¿Y a quién se lo voy a dejar? ¿A quién? No tengo a quién dejárselo. Ustedes tendrán hijos, tendrán familia, tendrán ambiciones, pero yo no. Entonces, mi idea es esto. La gente que tenga dinero, más o menos dinero, ustedes saben lo que es dinero, ¿no? Yo les puedo asesorar, les puedo dar mi advice, incluso les puedo conceptualizar su negocio, su RV, su hotelito, su restaurante, como si fuera mío. Y no les cobro nada. O sea, yo no les cobré nada. Y así ustedes pondrían un negocio a la segura. O sea, porque si empiezan con su negocito y hacer publicidad y desde abajo a picar piedra con su puestecito y que se van ahí, que con el paso del tiempo se van acreditando, se les puede tomar 5 años o toda la vida. En cambio,
si hacemos un concepto chingón, un tipo Mojarra Bill, o sea, algo así grande, bien hecho aquí, y usted se piensa quedar aquí, yo le ayudo, lo conceptualizo, nomás por la pura satisfacción de haber hecho algo, haber ayudado a alguien y haberle dado el empujoncito. Y ahí se quedan ustedes. Ahí nos vemos, no me debes nada. Quédate con esto, que Dios te bendiga. Y si me invitas un 6 de cervezas, te lo acepto. Y así, indirectamente, yo estaría haciendo una ilusión que siempre quise. Y no tengo que quedarme en un lugar, no tengo que invertir mi dinero. Y simplemente hago algo que me gustaría hacer, un RV. Igual, me dijeron, compra un terreno y haz un RV aquí. Dije, miren, con todo respeto se los digo, mis seguidores es gente muy sencilla. Yo tengo seguidores que tienen mucho dinero, pero la mayoría de la gente que me sigue, que compra mis cosas, que ve mis videos, es gente sencilla. Es gente muy sencilla, gente humilde, gente de a pie, que tienen su carrito, su bochito, su combi, su taquería. Hay gente que me está viendo ahorita en algún puestecito de frituras, en una tiendita. Esa es la gente que a mí me sigue. A mí no me siguen ni famosos, ni artistas, ni millonarios. Me sigue gente común. Entonces, si yo hago un concepto, yo no podría hacer que mis seguidores vinieran a la baja. Dirían, para mí eso es imposible. O sea, ir a la baja en carro, son ida y vuelta, son unos 50, 60 mil pesos. Es un lujo que yo no me puedo dar. Tengo otras necesidades. En avión, igual, rentar carro, me voy a gastar unos, dos personas, unos 15, 20 mil pesos por un fin de semana. Es un lujo que yo no me puedo dar. Entonces, tendría uno que apostarle a los gringos acá. Y si vienen los seguidores, bendito sea Dios. Que vengan todos los que quieran. Y así harías un negocio mixto. Darías trabajo, invertirías un modelo de negocio. Entonces, aquí dejo la idea y la grabé en este en vivo que hice el 14 de febrero. Si quieren, hagamos eso. Yo les ayudo. Yo tengo mucha experiencia en restaurantes. O sea, Martín, yo quiero la sombrilla. Ahí está Martín de la Ribera. Me voy para allá. Pues ahí está Martín. $75 para ti. Ya se vendió la sombrilla. Es que me estorba esa madre. Pero tampoco la quiero tirar o regalarla por regalar, porque la gente cuando la regalas no la valoran. Dicen, ay, déjemela. Después la avientan. No le costó. Entonces, vendida a Martín casi nadie. Dice Martín, diles que estabas con Martín casi nadie. ¿Qué más les venderé? Les vendo ropa en San José. Nos vemos con nuevas playeras, nuevas gorras. Nuevos productos, me quedan algunos mezcales, algunas bolsitas de Peso Pluma que traigo. Van a llegar gorras nuevas como la que yo uso, playeras XXL para los gorditos. Vamos a poner puestecito. ¿Sabes qué, Martín? Sí te vendo la cosa esta, pero te la entrego en San José después del evento. Para que te vayas a San José, ahí te la entrego. Ya no la pienso usar. Porque ya también esto de la venta de ropa ya no lo voy a hacer porque me distrae. Y no tengo quien me ayude. Por ahí te dé alguna mochilita, si algún seguidor, oye, una playerita, pues ahí está. Pero ya no voy a poner el puestecito. O a menos que lo hiciera ya en Tijuana, ya que estemos por allá arriba en otra gran venta, en ciudades grandes. Pero ya por acá, ya no voy a andar vendiendo tanta ropa porque me quita tiempo. Bueno, esa es una idea, miren. Es que, miren, yo he pensado en hacer negocios, pero después me tranquilizo y digo, si yo hago un negocio, me voy a amarrar 6 meses otra vez en un lugar. O sea, me voy a amarrar aquí en la baja 6 meses. Y yo descubrí, o he descubierto últimamente, que mi sitio no es un lugar específico. O sea, yo me aburro, así esté en este lugar tan bonito, ay, qué bonito lugar, y me puedo quedar a vivir. No, porque ahorita está bonito, pero yo he aprendido que hasta la miel amarga.
O sea, por muy bonito que esté el atardecer, el amanecer, en la playa, el río, la montaña, la nieve, fastidia. O sea, te aburre. ¿Por qué? Porque ya lo decía Gardeniófocles, los seres humanos buscamos variedad. La buscamos en todo. La buscamos en la sexualidad. Por eso la gente es infiel, porque busca variedad en el sexo. O sea, busca... O sea, tú tienes tu pareja, pero buscas variedad. Dirás, ay, es una esposa bonita. ¿Qué más quieres, vato? Variedad. Las mujeres igualito. Igualito las mujeres. Tienen a su esposo, guapo, les da todo, les da camionetona, les da uñas, les da para el pelo, les da dinero, les da buen sexo. ¿Pero qué quieren las mujeres? Exacto. Variedad. Por eso andan con meseros, con chalanes, con sus cuñados, con sus compadres, porque buscan diversidad. Así somos los seres humanos y no hay nada de malo en ello. Si no encuentras diversidad en el sexo, lo vas a encontrar en los viajes, en la música, en la comida, en el mundo. Pero los seres humanos buscamos variedad. Variedad. Por eso yo llego a un lugar, digo, está muy bonito, pero yo no me puedo quedar aquí más de un cierto tiempo. Y trato de ya no repetir, no regresar a los lugares donde estuve, a menos que tenga una razón. Como ahorita voy para San José, porque vamos a hacer el evento, ahí hay seguidores, y es un punto bueno donde pueden llegar de Los Cabos, pueden llegar de La Ribera, pueden llegar de La Paz. Nos reunimos en San José, nos echamos una cerveza, vendemos la ropa, pero después de eso, let's rock and roll, y vámonos a visitar nuevos pueblos. Aquí estoy porque me propuse que en este viaje iba a ir a lugares donde nunca había estado. Por eso vine al Sargento, a La Ventana, a Los Barriles. Ahorita estoy en Santiago. Voy a ir para Cabo Pulmo. Voy a ir para La Ribera. Pueblos donde nunca he estado en toda mi vida. Quiero recorrer nuevas carreteras, encontrar nuevas historias, nuevos pueblos. Porque qué bonito es despertar en un lugar donde nunca habías estado. Amanecer y tomar tu café y ver árboles, montañas, paisajes y estrellas donde nunca habías estado es uno de los placeres más bonitos. Conocer nuevas cosas, probar comida que nunca habías comido. Que digan, a ver, esta comida nunca la había comido. Esta gente nunca la había visto. Esta carretera nunca la había pasado. Eso, de eso se trata la vida, de la diversidad, de la variedad. Por eso para mí eso de invertir no creo que sea lo mío. Lo mío es la variedad, grabar nuevas cosas, conocer nueva gente, platicar nuevas historias. Y la diversidad la encuentras en todo, en el sexo, en la música, en la comida, en los viajes, en los estados. En la vida, ahí está la diversidad. Así somos los seres humanos. Y no hay nada de malo en ello. Cada quien, bajo su propia responsabilidad y su libertad que tienen, que hagan lo que consideren propio. Que Dios Padre los bendiga y a mí que no me olvide. Los veo en San José del Cabo, este Dominguiux. Voy a grabar esto para que vean. Aquí reitero la invitación. Nos vemos en San José este domingo, después del mediodía, lugar por confirmar. Vamos a vender ropa de Radio Mojarra, algunas sudaderas. Ya vienen las playeras XXL, vienen las gorras nuevas. Tenemos un poquito por ahí de mezcal, algunas mochilitas de peso pluma, algunas placas también de fierro, y algunas cositas por ahí a la venta. Este domingo nos vemos en San José. Les deseo lo mejor, muchachos. Muchas gracias y hasta la próxima. Y vámonos a grabar antes de que se llene de turistas, que ya se está llenando aquí. Cuídate, mi Luis. Buen viaje a San José. Feliz Día del Amor. ¿Quién es esta muchacha? Xiomara Rodríguez. Xiomara. Ay, ojalá y todas las muchachas estuvieran como su foto de perfil, con todo respeto. Porque luego por ahí uno se mete a los faces
y te dicen, ay, yo lo conocí allá en Playa El Tecolote. Digo, ¿quién será esta muchacha? Y veo una muchacha como Kim Kardashian. Digo, pues, ¿cuál será? Que no me acuerdo, ¿cuál será? Aquí le mando una foto que nos tomamos. Y cuando veo la foto digo, ay, güey, ay, güey, ay, güey. Entonces, ojalá y las muchachas fueran como su foto de perfil. Ese es mi deseo para el 14 de febrero. Mi deseo es que las mujeres pusieran una foto real en su perfil para que uno sepa si le entra o no le entra. Les mando un saludo. Muchas gracias. Compartan este video de muchas cosas que voy a hacer. Seguiré grabando historias. Voy a ir a un rancho también. Me dijo Noé, dice, hay un señor que es chollero. Él tiene un rancho. Hace queso. Es la vida del mundo Malboro. ¿No quieres ir a grabar? Le digo, vamos a grabar. Dijo Martín, yo tengo una Land Rover que su carrocería es de puro aluminio, Luis. Puro aluminio. Es vieja, no tiene placas. Ahí la abandonó un gringo, pero sirve el 4x4. Vamos a darnos un rol. Le dije, vamos para allá, Martincillo. Le dije, recuerda que andas con Luis García. Casi nadie. Bueno, muchachos, cuídense mucho. Soltera y panameña, dice Yomara. ¿Y esa es tu foto, Yomara? Porque, con todo respeto, las mujeres son un poquito tramposillas. Son bien tramposillas. Una vez, es que ahorita no estoy en la radio, pero en la radio es donde digo todo eso. No, mejor no se los digo porque se van a venir encima ahorita las que usan faja. Se me van a venir encima las que usan faja. Carlos Villahermosa, ya quedó la factura. Gracias. Gracias, público conocedor. Thank you very much. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a ver cómo estamos de energía. No, estamos 60% de esta madre. No se acaba. No se acaba porque le está entrando. Gracias a todos, muchachos. Feliz Día del Amor y la Amistad. Nos vemos en San José. Voy a andar aquí por el rumbo. Voy a ir a grabar un pueblo donde los albañiles cobran 10,000 pesos a la semana. En el Dubái de México. ¿Cuál es el Dubái de México? La Ribera. Ahí están haciendo el complejo turístico más grande del país, donde está un Four Seasons. Hicieron puras calles como de agua, que tienes tu propia marina. O sea, tú compras una casa, un terreno, y tienes parqueadero de tu yate. Dije, ay, güey, eso me interesa. Dicen, ¿para vivir? Digo, no, para grabar, que aquí hay oportunidad para aquellos que quieran calarse. Yo no me quiero calar. Dirán, cálate tú. No, yo no me quiero calar. O sea, no me interesa. No me interesa quedarme en un lugar. Lo que me interesa es comprar un RV chingón y andar por todo el país, conociendo nuevos lugares, promoviendo, contando historias, tomando café en diferentes pueblos. Eso de estar en el mismo lugar no es lo mío. Así que let's rock and roll. Cuídense mucho. Gracias a mis patrocinadores. Gracias por ser parte del proyecto. Gracias a mis amigos de La Chatao, que ya me venden un terreno, pero ya decidí que mi destino es viajar. Gracias a Cabañitas Los Olivos, al 501 HVAC, a Ramírez y Asociados y a toda la banda. Que Dios Padre los bendiga y a mí que no me olvide. Gris, confírmame si quieres tu boleto y let's rock and roll, mija. Y un concierto para Tijuana.